Thank you.
Perdona que tengo el micrófono desactivado, soy gilipollas a veces. Recuerde que tiene un mes para reclamar el premio, ¿cómo no? No lo olviden que tienen dos afortunados. Recuerde que debido a la situación que atraviesa el país, lo abro por el TGC Online. Sin más triángulos, la primera carta que estoy buscando, recuerda, está a la derecha. La primera es la que ven en... Bueno, tal vez. ¡Lestor! ¡Que la celebración comience! Recuerda que son cuatro y las cuatro son tapadas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la primera? La primera Kyogre. Bueno, interesante. Bueno, gemelas también. Bueno, interesante. ¿Dónde lo tengo? Creo que lo tengo entre los buscados. El Kyogre está de primero. A ver, estoy buscando el Zacian. El Zamazenta también. Me han salido dos. Ahí les estoy mostrando todas las cartas en pantalla.
Entonces, ya salió el Kyogre. La podemos quitar del menú. Dame un segundillo. Voy por la siguiente. La que estoy buscando. Estoy buscando yo de como primera carta. Primera carta estoy buscando. No, 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 no. Estoy buscando este como primera carta. Ok, queda dos más. La tercera es un Groudon y la cuarta es un Sorcole. Segundo sobre son 25 que vamos a abrir. Nada, tío. ¡Oh! Reshiram. Falta el Zekrone. Ahí está el Dialga, que está en. Ahí está el Dialga. Bueno, pues. En una de las cartas. Dialga con regresión temporal. Bueno, pon una carta de la pelea de descartes a tu mano. Y bueno, pues. Y el precio metálico es hasta que se ve tu botón. Daño más por cada medio será un mira este. Pero sigo buscando el que ven en pantalla. ¿Será? No, investigación de profesores. Última para mí. Recuerda que esos tres son del correo. Otro de alga, primera repetida. Otra repetida. Esta nueva, el Cosmo. ¿Cuál? Lala, no, señor. No, Lala, no. Divide dos. Dolor lunar. Recuerda que dobla la cantidad de contador de daño a cada uno de Pokémon de tu rival. Y disparo psíquico. Bueno, 130. Falta el Cosmo. Hasta que quede solo dos. Siguiente. Primera. El que faltaba, el Zekrom. Lugia, otro. Repetido, jo, para cambiar. ¡Bueno! ¡A la cuarta, bueno! La que me salió a la cuarta, chan, increíble. Me sale el mío Shiny. Bueno. En la cuarta, entrenadores. Bueno. En la cuarta apertura. Bueno, con cola misteriosa. Bueno, si me sale otra lo voy a cambiar, ¿eh? Bueno, una vez durante tu turno, si este Pokémon está en el puesto activo, puedes mirar las seis primeras cartas de tu baraja y enseñar una carta de objeto que te encuentres entre ellas y ponla en tu mano. Pon el resto de las cartas de nuevo en tu baraja y barájalas todas. Disparo PX 30. ¡Wow! Hay una cuarta apertura, chat. Me acaba de salir el Shiny mío. Quinta continuación. Yo sé que he repetido todas estas, excepto el Palkia, bueno. Atente, buscando el Sacian, o puede aparecer otro. Bueno, Zamazenta B. Ha salido el Zamazenta B con el gruñido del escudo. Los ataques de los Pokémon B más de tu rival hace 20 puntos de daño menos a todos tus Pokémon a cero. A todo tu Pokémon de lucha, después de aplicar debilidad y resistencia, no puedes aplicar más de una habilidad de gruñido del escudo a la vez. Yo no entiendo, de verdad. Hay algunos jugadores que han sido muy difíciles. Bueno, otro más que vamos a ir descartando. Están saliendo muchos. El Palkia también salió con el espacio absoluto. Very good. Otro más que se va. Estamos descartando las más fáciles. Todavía no sale el Zacian, no quiere salir todavía.
próximo sobre. A por él. Sexta de momento. La tres a la rápida. Una, dos y tres. Excepto el Cosmuel. Ya tengo protección estelar. ¡Oh, Tinky! ¿Cuál? Bueno. El que estaba buscando en pantalla apareció. Bueno, pues así invocar con Grubio de la Espada. Una vez de tú no puedes buscar en tu baraja una carta de Nel. Ya. Sé que cae un hila a uno de tus Pokémon. Después van a la carta de tu baraja y si usa esta habilidad, ya tú sabes, tu turno termina. Y esto cada tormentosa. Bueno, pues ese ataque así. 30 puntos de daño más por cada energía unida a este Pokémon. Pero. No sé si la espada. O si da cuenta. Lo estaré analizándolo después. Otra menos. Que buscar. Así que. Otra menos que buscar. Así que vamos. Por la próxima. Dialga también es otra menos que buscar. Están saliendo de más. Estamos eliminando. ¡Busco! Vamos a buscar una fácil, como este. Investigación de profesores. Está saliendo casi de todo, ¿eh? Siguiente. A lo rápido. Excepto el aquí viene el equipo Roque. Cada jugador juega con su cuota de premio boca arriba hasta el final del juego. Que por la adelante tenemos un Lala, la primera repetida. Excepto que aquí viene el Team Roque. Próxima. Tres horitas. Sí, como siempre. Repetida las tres. A ver. Bueno, bueno, bueno. El que aquí apareció, el que está en pantalla. Bueno, pues investigación de profesores. Descarta la carta de tu mano y roba 7. Ya tú sabéis. Bueno. Otra menos. ¿Qué buscar? Se están acabando. Queda dos nada más. ¿Qué buscar? La próxima. El que está viendo en pantalla. El Pikachu Surf. Próxima. Esto pinta bien, ¿eh? ¿Por qué no puede salir otro enemigo? Date rápida, se aceptó el Reshiram. Un enfado. Acá está el diseño, ¿eh? Y llama su. ¡A la esquina! No la tenía, pero me salió en Shiny. Todos con esta. Próximo sobrecillo. Nada interesante de A3. Un Ulala no estaría nada mal. A ver. Investigación de profesores. Ahora sí comenzaron las repetidas. Excepto el profesor o impostor. ¿Y esa vaina? No veía que se. ¿Qué pasó? Tu rival va a la. Tu rival va a su mano. Y luego roba 7. ¿Estará bañado ese? A ver. No, Lala, ahí tienes. Sí, prohibida, sí. Recuerde que las mazos que las cartas prohibidas. En el próximo parche van a ser jugables. No lo sé. A ver las tres. De una buena vez. La primera, la segunda y la tercera. Bueno. Padre e hijo de una vez. Excepto el Dialga. Atenti. Bueno. Ya van dos.
No, mínimo con uno se conforma, mínimo. Rosa del Sur, Belta de Sutra, Charmeas, otro. A mi entrada del roque solo puedes jugar esta carta de partidario por turno. Puedes jugar esta carta por la al lado de tu Pokémon activo cuando termine tu turno. Descarta esa carta. Cada jugador para su mazo. Su mano es su mazo, ajá. Y luego cada jugador cuenta las cartas de premio que le queda. Y roba ese número de cartas. O sea, si tienes 6 o tienes 3, por ejemplo, igual. Te puede valer. Pues puede haber otro. No, Sol Galeo. Si sale otro, bueno, pues. Me encantaría que me saliera. Atenti, las 3. ¿Es esto el Crowdon del Timana? A ver, ahorro de poder mientras el número del Pokémon en juego, tanto tuyo como de tu oponente que tenga Timana en su nombre, sea de 3 o menos. No puede atacar. Ataque lineal. Vale, equipo Bizar. Si el Pokémon defensor tiene al menos 2 costados de daño, en él ese ataque es 50 puntos de daño más. 20 puntos de daño adicionales. La verdad, interesante. El bloque de Team Mana. ¿Qué? Otro mío, pero no hay ni entrenadores. Quedan 10 hasta que quede 2. Beltai, Cosmon, la Number 3. La Number 3 puede ser importante, no, Raichiran, ya lo tengo. Nulala 3 ya con él. Próxima. Va a haber otro rally en YouTube, no se lo vayan a perder. No hay Pokémon B Juniors, para que quede claro. Un Cosmo. Otro Rechirazón. Etano Chani Mágica Luminoso. Kama Orio. Tu rival puede robar 2 cartas. Tanto si lo has. Sí, como si. No, pues robado cartas. Vínculo de Dragón. Busca en tu mazo. Una carta llamada Gyarados. Gyarados oscuro. Gyarados luminoso. Muéstrase a tu rival y ponla en tu mano. Ya me gusta. Bueno, pero Pikachu. Sale el Pikachu vuelo con Hipatrueno. Bueno, lanza una moneda. Si sale cara al Pokémon antiguo, tu rival pasa a tabaliza y vuelo. Bueno, si sale cruz, nada. Y si sale cara al boss, evitas todo el daño. Coste de blanco. Se acaban los overcas. Salió el vuelo, no sale el surf. Dialga, Zekrom y el Blastoise. Poder de Pokémon de Danza Lluvia. Toda la vez que quieras durante tu turno, puedes unir una carta de energía agua a uno de tus Pokémon. Pero eso no usa la cuota de una energía. Ajá, y este poder no se puede usar. Si te parece lo que me da, pero bomba 40. Otro 10 por cada acuarelarco. ¿Cuál? Su galeo. Rey. Entramos en la recta final. Charmeas. Otro Cosmo. Belta también repetido. ¿Cuál? También su galeo, primer pate sobre repetido. No, yo quiero Nulala, ya, para mame la barajuela. Groudon, Reshiram y Panky. Porque mamá ya se usó que le quedan las 5 primeras cartas de tu baraja, hasta que se 7 puntos de daño
cada carta de energía que haya decretado de esa manera. Se puede usar vital en miren atrás con este mando. Sacudió su pirineta. A ver. Alatroace. Otro Mew. Ya van como. Últimas 5, chat. A ver. En el cuarto sobre salió el Mew. Beltai. Otro Grodo más. Otro Lugia más. Y otro Pikachu vuelo. Parece que Pikachu vuelo me quiere en el equipo. No, mejor que vaya a traerle. Tendrá que hacer traer de. ¿Cómo se llama de Pikachu? Bueno, mi más entonces. Groudon. Kyogre. Esta no salió Gachón. Aliento que lo activo una vez durante tu turno. Cuando pongas a Gachón. De tu mano sobre tu Gachón. ¿Este cómo se llama? ¿Subir este nivel? A ver. ¿Puedes quitar todos los contadores de daño a cada uno de tu Pokémon? ¿SP? ¿Tienes que tener el SP obligatoriamente? Y dice: pon esta carta sobre tu gacho. Esa señal. Activo a tu gacho. Es un dinero. Puede usar cualquier ataque Pokepavo o Pokémon de su nivel anterior. ¿Cuál? Investigación de profesores. Bueno, me ha salido hasta el momento una de cada. Tanto Fural como el mío. ¿Por qué no puede salir dos? Chermeas, Coswell. No ha salido Tapulere, pero sí Venusaur. Tú tantas veces como quieras durante tu turno, puedes. ¿Puedes qué? Roba una carta de energía. Ajá, mira, un nuevo tipo de Mojo. Unida. Rayo solar, pero pegar. ¿Juguito qué? Otro Mew. Palkia, Palkia ahí. Otro gachito, ya va dos con este. Pesate, no, Lala. Van 4-3. ¡Guau! Ya tengo la baraja ya. Van 5 ya. Ya se puede usar la baraja. Ya le sube a Leo. Penúltimo sobre. Exactamente hasta que tenga 25. Vamos a ver cuál es. Los afortunaditos retiran Lugia y qué más. Segundo grono de Timana. Atenti. Nulala. Sexto Nulala. Último sobre. Parece que no quiere salir vivas. Ya es el último de la 25. 25 exacto. Kyogre. Beltal. Otro Venusaur. ¿Cuánto sube a Leo? También para barajar, une hasta dos cartas de energía básica de tu vida de descartes a uno de tus Pokémon en banca. Premio que vital. Repasemos. Mira la cantidad de cartas. Kyogre se puede. Ahí hay algunas cuantas. Pero me salió esta maravilla. El Mew. Yo no sé. Si sale otro, yo
la cambiaría. Dos amacintos, un sacian, dos secrom. Qué terrible, Dios. Pikachu vuelo, me salió dos veces. Ahí me salieron unas cuantas. Y la cuarta, entrenadores. Me ha salido. No salió Tapu Lele, GX, una pena. En celebraciones me salió investigación de profesores solo cuatro veces. Me salió una nada más. Colección clásica. Salieron muy poquitos. Estos son un Blastoise, dos Garchomps, dos Groudon de Timana, un Magikarp Luminoso, un Reshiram y dos Venusaur. A ver, el Reshiram no se puede jugar, si mal me equivoco. El mal, todo lo demás prohibido. Todo, 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 todo. Me gusta el diseño del Garchomp este. Encima en color hoy. Dice debilidad al incoloro, terrible. No sé si la debilidad va a terminar siendo por todos. La pregunta es: tengo media hora, tengo 30 minutos para ir despidiendo el directo, porque lo demás lo voy a hacer fuera de cámara, no lo voy a hacerlo dentro. La pregunta es: estará dentro del Kidwell. Bueno, en el cuarto sobre entrenadores me salió el Shiny Mew. Muy barato, muy importante, vale 20, vale mucho. En el cuarto sobre me ha salido. Bueno, con respeto a YouTube, lo vamos a dejarlo hasta aquí con lo de YouTube. Hasta aquí va a ser. Mientras que en Twitch vamos a seguir una media horita más.